No, ser servidor público es un oficio de alto riesgo. Eso significa que uno está expuesto a todo tipo de investigaciones, lógicas además por los organismos de control. Digo lógicas porque es su responsabilidad evaluar y controlar las ejecuciones del servidor público. Se trata de unos convenios desarrollados con la Empresa Municipal de Renovación Urbana para el desarrollo de cáliz y ciertas obras de infraestructura en la ciudad. Nosotros estamos seguros que esos convenios se hicieron en el marco de la ley, con una entidad acreditada para esas funciones en la ciudad de Cali, y esperamos poderle aportar al operador disciplinario las pruebas y las evidencias suficientes para que se pueda superar esta etapa de la investigación. Doctor Orivaldo Espina, se especula en Santiago de Cali que podría, pero usted perder la curul con esta investigación. Bueno, pues ojalá que no. Cualquier tipo de situación puede pasar claramente en el caso de que uno fuese sancionado. Pero esta es una apertura de investigación. No hay sanción en primera instancia, tampoco lo existe en la segunda instancia. Por tanto, apenas estamos, digamos que, en un momento procesal donde se pueden aportar todas las evidencias en relación a los trabajos que se han desarrollado. Se habla también de varias investigaciones más, senador Ospina, que se vienen en contra suya. Bueno, se vienen cerrando, porque casi todas las investigaciones que se han tenido con mi gobierno, en un 85% están cerradas y archivadas, dada la responsabilidad con la que ejecutamos el servicio público en la alcaldía. Y en torno a sus otros funcionarios, Mario Zuluaga, Johanny Marulanda y la persona de la ENRU, ¿qué tienen que decir? Que son personas probas, responsables, que seguramente todo se ha desarrollado con máxima transparencia y orientado a las normas colombianas.